¿Qué tal, chicos? Estamos con un nuevo video, y hoy seguimos con la semana de noticias en Jailbreak para la actualización de febrero, así que antes de iniciar no olvides dejar tu like y suscribirte ya que me apoyarías bastante. Ahora sí, comencemos. Ok, el día de hoy han anunciado un nuevo garaje, con un diseño completamente nuevo, con una visualización de cuadrículas con clasificaciones y filtros, para mejorar las búsquedas de objetos, con la opción para poner tus artículos y autos en favoritos y así buscarlos y equiparlos sea mucho más sencillo, y con un nuevo recibo de compras recientes, para tener claro todo el dinero que gastas comprando ítems. Si les soy sincero, creo que este nuevo garaje no se me hizo tan necesario de actualizar, aunque cabe aclarar que no se ve nada mal y parece que no va a dar tanto laja a la hora de abrirlo, pero poco a poco vamos perdiendo la esencia del jailbreak clásico. Este nuevo garaje me recuerda más a un simulador XD, le doy un 7 de 10, deja tus opiniones en los comentarios. En otras noticias, el tradeo en Jailbreak está cada vez más cerca, llegará este verano, por lo tanto puede ser en abril o en mayo, y según Asimo es el proyecto más grande que jamás han hecho en Jailbreak, esperemos no nos decepcionen XD. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y si es así no olvides dejar tu like y suscribirte, comenta qué te pareció el nuevo garaje, comparte el video con personas que creas que le interese este contenido, y únete a mi grupo de Discord ya que usualmente hablo y juego con todos ustedes, así que sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video, chao chao.